ya es el cuarto año que aquí en Botines echamos los refranes de San Antón. Era una tradición que se hacía en León hace muchos años, se dejó de hacer y se ha vuelto a recuperar. Afortunadamente, a raíz de este movimiento, en muchos otros pueblos están volviendo a echar esos refranes. Se le dedica al santo unos refranes que hablan de todo lo sucedido durante el año. Los refranes no suelen dejar títere con cabeza. He de decir, como cosa de honestidad, que le meto caña a todo el mundo, como forma de que nadie se sienta discriminado, y que aunque sean cañeros, son un acto de amor y de ternura, porque la rabia que se desahoga con cariño y se le regala al santo no sale en malas acciones ni en malos hechos. Algunos pensamos que la violencia no conduce a ningún sitio, y es bueno decirles a los que son violentos, a lo mejor no de forma física, pero sí con acciones feas, pues que no nos gusta su violencia. Lo primero que se hace es echar los refranes de San Antón. Parte de esos refranes son recogidos de la tradición oral de León y parte de cada año los escribe un servidor. Y luego se hace la rifa del Gocho Antón, que es tradición de León, pero también de muchísimos otros pueblos de España. De tal manera que todo el mundo compra una papeleta y al que le toque se lleva el gochín de Antón. Sí es tradicional porque junto a los refranes era tradición tomar el ferbudo, que el ferbudo es una mezcla de miel con vino que se calienta, se toma calentito. La idea es que la gente, mientras esté esperando por la rifa, pueda de alguna forma disfrutar. Bueno, mañana también es día importantísimo, yo creo que más clave que hoy, porque es el día que San Antón bendice a todos los animales. Se les da unos pequeños panecitos bendecidos que se llaman cotinos, y los animales con eso se supone que durante todo el año están protegidos. Luego tenemos la suerte que tenemos ahí al grupo Seito, que está bailando y animando un poco todo el ambiente mientras la gente está bebiendo el ferbudo caliente. Bueno, pues nos hemos encontrado aquí a Bruno, que es el perro de nuestra compañera Jessica. ¿Qué haces aquí exactamente? Pues yo le he dicho, mi madre me ha dicho, ¿qué vas a hacer? Digo, voy a bendecirle a ver si sacan el demonio que lleva dentro. ¿Que es que se porta mal en casa? Es muy trasto. Lo curioso es que en la calle es muy bueno, pero en casa quiere jugar y jugar y jugar y no tiene hora límite para irse a dormir. Hombre, es que es un perro jovencito, pero yo creo que con San Antón ya se le va a calmar el asunto. A ver, es el primer año que vengo, la verdad. No sé muy bien cómo funciona, me han dicho que nos tenemos que poner una cola, que les van a bendecir uno por uno y luego les van a dar un pan para bendecido para que se lo coman. Bueno, eso es para protegerles durante todo el año. Sabes que una vez que empiezas tienes que volver todos los años, ¿no? Hombre, volveré mientras esté conmigo, habrá que volver todos los años, eso sí. Hombre, bueno, pues lo dejamos ahí, a ver si les bendicen. Vamos a ir. You blew it on a bottle of wine. Like a baby or a stubborn child. What's the matter? I was looking for an axe to grind. What's the matter while you're wondering what the hell to do? Ya vemos que a Tomás le encanta la cámara, pero ¿qué van a hacer exactamente hoy con Tomás? Pues hemos entendido que los van a bendecir. No sé si saldrá el cura y les echará agua bendita o hará una bendición para todos. Es lo que nos han dicho. Y bueno, la protección esta, ¿sueles venir a alguno? No, es la primera vez, es el primer perro que tenemos. Bueno, nosotros ya lo hemos bendecido por nuestra cuenta con agua bendita que tenemos y tal, pero bueno, que lo haga alguien oficial, ¿no? Es la primera vez que venimos. O sea, que es una forma de extender la religión. Sí, nos lo comentaron ayer y dijimos, bueno, pues vamos, a ver si nos libramos del veterinario y de la pasta que cuesta llevarlo cada poco. Si sirve de algo. Bueno, muchas gracias. ¿Estos tres perritos tan monos que hay por aquí? Pues a ver, el rojo se llama Nelly, que es la madre de la que va de negro, se llama Kai, que tuvo otra, pero se la dimos a un amigo nuestro, y el perrín aquel es Lucky.
¿Todos tienen más o menos la misma edad, los dos pequeños? Luki tiene, va a hacer 4 años en abril y ellas son un poco más pequeñas. Bueno, pues a ver si tienen suerte y les bendice bien San Antón. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama este perro? Kim. ¿Y cuántos años tiene? Pues va a ser 12 en julio. Ah, o sea que ya es mayor. Sí, es mayor. ¿Y viene todos los años por San Antón? Sí, es el segundo año que viene. Sí. Y bueno, ¿qué tal se porta? Es muy bueno, buenísimo. Y busca novia. Entonces no necesita la protección de San Antón. Bueno, si le encuentra una novia, sí. Gracias. Oye, ¿cómo se llama esta cotorra? Se llama Blas. O sea, que es un cotorro. Es un cotorro. ¿Y cuánto hace que viene a San Antón? Pues ya hemos venido algunos años, sí. Estuvimos también ahí en la Plaza Mayor. Bueno, bien, bien, sí. ¿Y funciona la protección de San Antón? Sí, funciona, funciona. Hay que pedirle. Muchas gracias, mi amor. ¿Cómo se llama el gato que tienes ahí en medio del abrigo? Teo. ¿Y es la primera vez que viene a San Antón? Sí. ¿Cuántos años tiene? Un año y medio, ¿no? Un año y medio. Un año y medio. ¿Y qué es lo que quieres que haga San Antón con este gato, por este gato? No sé, que lo bendiga. ¿Se porta bien? ¿Eh? ¿Se porta bien? Sí. Dura muchos años, ¿no, Gati? Sí. Muchas gracias. ¿Esta conejita tan guapa cómo se llama? Ani la Chochi. ¿Cómo? Ani la Chochi. Y veo que la tenéis especialmente arreglada para esa. Oye, está preciosa. Sí. La reina de la casa. ¿Qué tal se porta? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y qué le pedís a San Antón para esta conejita? Pues le pedimos que tenga salud y que no le entren enfermedades, ¿verdad? Este perrito que estamos viendo aquí tiene una historia muy especial, ¿no es verdad? Sí, la verdad es que sí, pobrecito. ¿Cuál es la historia de este perrito? Bueno, pues le dejaron abandonado en un piso, los de la protectora fueron a recogerlo. En principio no parecía un perro porque tenía muchísimos enredos, no se le veía la cara y encima, bueno, como es ciego, pues eso dificultaba un poco las cosas. ¿Y tú lo adoptaste precisamente por ser ciego? Sí, fui un día a la protectora a hacer una donación de pienso y eso, y bueno, lo vimos y lo adoptamos precisamente porque era ciego y en la protectora tenía más dificultades que los otros perros y por supuesto no iba a salir adoptado porque la gente no quiere animales que tengan ninguna deficiencia. ¿Y qué tal se porta en casa? Estupendo. Y lo más importante, ¿cómo se llama? Romeo, se llama Romeo. No le ¿Romeo? Quisimos cambiar el nombre porque como es ciego pues ya era bastante difícil para él. Romeo, Romeo, ¿dónde está tu Julieta por ahí? Además de animales y dueños, también está la protectora de animales de León. Tenemos aquí al secretario de la protectora. ¿Cómo te llamas? Daniel. Bueno, ¿qué es lo que hacéis la protectora de animales de aquí de León a lo largo de todo el año? Bueno, pues recogemos animales abandonados en la ciudad de León, principalmente perros y gatos, y los albergamos, los tenemos en el albergue hasta que les encontramos un propietario, el propietario más adecuado para ellos. Oye, he visto que habéis traído unos cuantos perritos para adoptar. ¿Pensáis que vais a obtener algún dueño para ellos? Es lo que esperamos, que salgan adoptados, al menos estos dos que hemos traído, pero si no salen adoptados, por lo menos que la gente los conozca y se conciencie, vean cómo están en la protectora y bueno, que sepan que allí tenemos muchos para adoptar. ¿Y habéis traído alguno más para que le bendiga a San Antón?
¿Perdón? ¿Habéis traído alguno más para que le bendiga a San Antón? No, solo hemos traído esos dos. Y luego cada uno pues su perro particular. Cada miembro de la protectora de animales hemos traído nuestro perro particular para que, bueno, para que participe en el acto también.